Tiempo de globalización cultural, sociopolítica y económica, no podemos mantenernos al margen de los esfuerzos que en varios lugares del mundo se han empezado a hacer con el propósito de obtener formas de autonomía indígena, inclusive de autogobierno, partiendo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se declara 1993 Año de los Pueblos Aborígenes del Mundo. Los trascendentales temas que se tratarán en este foro nos comprometen a hacer una reflexión en torno a cada uno por ser significativos en la vida de los pueblos indígenas. Así, al referirnos a las tierras, territorios y recursos naturales, pensamos que fundamentalmente la tierra es concebida como el espacio donde se desarrolla la vida cotidiana en interacción con otros seres vivos, y donde hombres y mujeres desarrollamos cíclicamente la comunalidad. En cuanto a los sistemas normativos indígenas, son la base fundamental para nuestros pueblos, normas muchas veces no escritas, pero que perviven en la sociedad y se transmiten de padres a hijos a través de la palabra en nuestras asambleas tradicionales. Sistemas que en la actualidad están demostrando su vigencia ante los problemas sociales, nacionales y mundiales. Que en este tiempo nos corresponde fortalecer esas cualidades indígenas, que debe centrarse también en las mujeres para que tengan el pleno ejercicio de sus derechos políticos electorales, tanto en lo individual y en lo colectivo, y que su incidencia trascienda en decisiones comunitarias y en políticas públicas, así como contribuir con más y auténticos elementos a las dependencias gubernamentales y electorales federales, estatales y municipales, responsables de la implementación de políticas a favor de los pueblos indígenas. Lengua, cultura e identidad siempre han representado la expresión de nuestros pueblos, y en la diversidad permanece nuestra presentación lingüística a través de las diferentes manifestaciones culturales como un medio propio para la transmisión de nuestros usos y costumbres desde nuestros ancestros. Hasta hace algunas décadas, en que aún teníamos como lengua materna el zapoteco, y que ideas desconocidas nos llevaron a la adopción obligatoria de la lengua castellana. Si en nuestras manos estuviera la libertad de rescatar esa expresión, indudablemente que tendríamos la oportunidad de comunicarnos y educarnos en la intimidad de nuestra propia cultura. La lucha por la libre determinación y autonomía indígena deviene de muchos años. Por mencionar algunos más recientes sobre este tema, en este foro podremos comentar los resultados de los foros de Yalala, de La Chiriuá y de Guelatao, realizados en 1994 y en el 2006, cuyos resolutivos sobre estos temas siguen vigentes. Hacemos votos porque los resultados de estos trabajos sean para bien, como lo ha señalado el gobernador del estado, para sentar las bases de una relación más justa con los pueblos indios, y que no sea solamente
un foro para legitimar propuestas preestablecidas. En primer lugar, quiero expresarles a todos el saludo afectuoso del licenciado Gabino Cue Monteagudo, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Este gobierno, emanado de la voluntad popular expresada en las urnas el 4 de julio de 2010, así como el equipo de trabajo que conforma la Secretaría de Asuntos Indígenas, tiene la firme voluntad de ser un gobierno democrático cuyo principio y guía sea el de mandar obedeciendo. Esta nueva relación entre el Estado, la sociedad y los pueblos indígenas deberá estar basada en el respeto a su libre determinación y autonomía, a sus tierras, territorios y recursos naturales, a sus sistemas normativos, a sus formas y aspiraciones de vida y desarrollo, a sus culturas, lenguas e identidades, a sus sistemas de salud y educación, a sus medios de comunicación e información, a la participación plena y efectiva de la mujer indígena, a su ser diverso y multicultural. Debemos emprender una revisión seria y profunda de la normatividad indígena de Oaxaca, a efecto de que podamos adecuarlos y consolidarlos a los retos, necesidades y desafíos actuales, buscando su armonización con los recientes avances jurídicos dados en el ámbito internacional. Uno de los retos fundamentales que habremos de emprender es la implementación de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución y la ley. De igual modo, debemos emprender una labor de revisión de las actuales instituciones que tienen un mandato y una relación con los derechos y reivindicaciones de los pueblos indígenas, con la finalidad de modificarlos y transformarlos en instancias que de manera pertinente, integral, efectiva y transversal estén al servicio de nuestras comunidades y municipios indígenas. En este contexto, es importante señalar que antes de adoptar y aplicar medidas legislativas, administrativas, o al pretender la realización de obras o acciones que los afecten, en particular cualquier proyecto que amenace sus tierras, territorios y recursos, deben de celebrarse consultas y obtener su consentimiento. El gobierno estatal debe contribuir al fortalecimiento de los procesos de organización y autonomía de los pueblos indígenas. En especial, se debe poner en práctica el mandato constitucional contenido en el artículo 113, fracción quinta de la Constitución Política Local, en el que se establecen las bases para la asociación libre de los municipios y las comunidades indígenas en el ámbito regional, a efecto de realizar programas de desarrollo común y emprender acciones que tiendan a promover el bienestar y progreso de sus comunidades y pueblos. Al organizar estos foros de discusión, se hace pensando en que los pueblos y comunidades indígenas no pueden ser destinatarios mudos de las políticas públicas para su desarrollo, sino que incluso ustedes, con sus aportes, deben convertirse en los constructores de dichas políticas públicas que habrán de guiar las acciones de todos los niveles de gobierno y el Estado en su conjunto, en beneficio de esta gran franja de la sociedad que representa aproximadamente el 42% de la población total de nuestro estado de Oaxaca. Para una mejor sistematización de las líneas que habrán de convertirse en los objetivos, estrategias y acciones del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, se han organizado en las siguientes mesas de trabajo. Libre determinación y autonomía, participación y representación política, sistemas normativos indígenas, tierra, territorio y recursos naturales, agricultura sostenible y comercio justo, desarrollo integral comunitario, lengua, cultura e identidad, educación indígena intercultural, medicina tradicional, mujer indígena, comunicación indígena y afrodescendientes. Para inaugurarlo formalmente, vendrá con nosotros el arquitecto Víctor Manuel Reina Figueroa, subsecretario de Desarrollo Indígena, miembro
el pueblo zapoteca del Istmo. Compañeros, presidentes municipales, funcionarios públicos, compañeros de organizaciones sociales, de comunidades indígenas, mi corazón se conmueve ante la presencia de todos ustedes, porque hemos sido llamados para platicar de los grandes problemas que aquejan a los pueblos y comunidades indígenas. Este es el lugar, este es el momento para decir qué nos duele, para decir qué nos aqueja y para decirnos a nosotros mismos cómo vamos a resolver estos problemas, para idear de manera conjunta, unir con la libertad de nuestras mentes y hallar las soluciones, y no solamente hallarlas, sino también para trazarnos el camino y luchar porque se conquisten en los espacios del derecho, pero también en los espacios de la realidad en que vivimos. Es para mí un gran honor declarar que siendo las 11 horas con 15 minutos, declarar formalmente instalados los trabajos de este foro sobre los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo. Muchas gracias. Mm-hmm.